Las intentonas de censura a una serie de libertades, no solamente a las ligadas a la expresión, a la prensa, se han presentado en todos los sexenios, en mandatos de todos los colores y de todos los sabores. Incluso se registran aquellas en las cuales la lucha de la izquierda estuvo encaminada a evitar siguieran produciéndose y en donde la ideología con el mismo nombre, pero con diferente rumbo, se impone. El miércoles 20 de enero de este 2021, el presidente López Obrador de nueva cuenta arremetió contra una plataforma, contra Twitter, y exhibió el currículum de Hugo Rodríguez Nicolat, quien es el director de política pública de esa plataforma en México. Mencionó que el señor Hugo Rodríguez era simpatizante del PAN, lo cual convirtió en referencia para señalar es esa preferencia lo que lo lleva a lo considerado ataques a su persona, a su gobierno e inclusive a su familia. Bueno, López Obrador también retomó el asunto de las redes sociales. Tras asegurar que su pecho no es bodega, informó que el director de Twitter en México, Hugo Rodríguez Nicolat, era asesor del PAN y está vinculado al expresidente Felipe Calderón. Aclaró que no hay nada de qué avergonzarse, pero le solicitó que sea profesional en su trabajo y no permita la proliferación de bots para atacar a su administración. Pues tampoco que no permita la proliferación de bots que atacan a los que no están de acuerdo con las cosas que dice el presidente, porque eso yo creo que nos ha pasado absolutamente a todos, ¿no? Y gobernadores, por ejemplo, como el gobernador de Puebla, etcétera. Y aquí lo que yo no entiendo, independientemente de esto, pues yo creo que Twitter no ha dicho absolutamente nada, ¿no? Es un hombre que trabaja en una empresa privada, sus filiaciones o sus fobias o sus filias partidistas, creo que es un asunto personal, ya que no está en este momento en la política. Ya cuando pase algo, pues entonces se le puede ir encima, pero yo creo que ahorita, como diría el clásico, el Divo de Juárez, pero qué necesidad. Sobre estas declaraciones, el presidente de la cuenta de Twitter en México respondió que ninguna persona en la empresa es responsable por sí sola de sus políticas o acciones, por lo que es lamentable que sean sus empleados son responsables los únicos de las decisiones o reglas de la empresa. Aclararon que los portavoces de Twitter no toman decisiones de cumplimiento y no participan en el proceso de revisión de las mismas, ya que eso forma parte de un proceso colegiado y no de intereses particulares. Asimismo, detallaron que sus voceros únicamente comparten las decisiones con el público y responden preguntas. Ya con anterioridad, la no primera dama hizo una serie de señalamientos y de calificativos y hasta de recomendaciones en su operación a los de Twitter para manifestar su inconformidad por todo lo ahí publicado por los usuarios. También se recuerda el discurso demostrado por el presidente mexicano ante la actuación de la plataforma al eliminar la cuenta del expresidente de Estados Unidos, de Donald Trump, señalando la empresa, esto se debió a la difusión de noticias falsas y a los llamados del mandatario estadounidense a la alteración del orden público en ese país. Pero no me gusta la censura. No me gusta que a nadie lo censuren. ¿Cómo se va a censurar a alguien? A ver, te castigo porque yo, juez, como la Santa Inquisición, considero que lo que estás diciendo es perjudicial. ¿Dónde está incluso la norma? Eso es un asunto de Estado, eso no es un asunto de las empresas. Tenemos que autolimitarnos todos y garantizar la libertad. Ay, presidente, es que no es censura. Justamente lo que no hace Donald Trump es autolimitarse. Justamente no. Ayer nada más hubo 4 personas muertas por los mensajes de incitación emitidos desde la cuenta de Donald Trump. Y bueno, no es censura, es responsabilidad finalmente de quienes dirigen estas compañías de redes sociales. La cuenta... Vale la pena trasladarnos al nacimiento del México independiente, tiempo en el cual la libertad de expresión y de prensa fueron abriéndose paso por sí solos, pues la prensa nació emparentada al poder y por ende cualquier publicación que resultara incómoda al poder tendría su respectiva sanción. Podemos percibir no han cambiado mucho las reacciones, ya que en el presente las consecuencias sobre las críticas o la revelación de información considerada secreta no dejan de estar ausentes
y provocan no solo despidos, sino encarcelamientos de periodistas basados en ridículas acusaciones, sin faltar las persecuciones de orden fiscal. De ahí que tanto la evolución como el ejercicio del periodismo en nuestro país han sido muy duros, ya que desde sus inicios se hicieron presentes informadores al servicio del poder, como pudo constatarse en 1805 al surgimiento del Diario de México, cuyas publicaciones eran gubernamentales y doctrinales. Sin embargo, poco a poco fue cambiando el tono y la posición de los informadores hasta llegar a una clara oposición y pudieron plasmarse distintas tendencias, en su mayoría independentistas, como fue el caso de Jacobo de Villa Urrutia y Carlos María de Bustamante, quienes fueron perseguidos por las autoridades virreinales. En 1857 se incorporan libertades de imprenta y expresión. La Ley Orgánica de Prensa se promulga en 1868, estando al mando Benito Juárez. A lo largo de la historia de la prensa en México, se pueden ver muchas leyes a favor de la libertad de prensa y de expresión, con excepciones durante los dos imperios y el porfiriato, y ya bien entrados en el siglo XX, comienza una represión tremenda auspiciada por el Partido Revolucionario Institucional. Es así que la labor periodística, prácticamente desde su nacimiento, ha sido víctima de censura, aunque se haya intentado garantizar la libertad de expresión. La Constitución de Apatzingán, en 1814, garantiza mayor protección al periodismo al establecer que nadie podría prohibir a ningún ciudadano la libertad de hablar y manifestar sus opiniones mediante la imprenta. Durante décadas hubo un control estricto hacia los medios de comunicación impresa a través del monopolio de una compañía estatal, Depipsa, distribuidora de papel, cuya imposición llevaba a los editores a la obligación de adquirir esta materia prima solamente a esa empresa. Ellos fijaban, desde 1930, dotaciones y precios para la venta de papel utilizado en revistas y periódicos. Así, se imponía una fuerte presión por parte del gobierno mexicano contra la prensa independiente. Por si no fuera suficiente y de acuerdo a las repercusiones de las críticas o de las informaciones reveladas y consideradas secretas, se recurría a los sindicatos y se disfrazaban de huelga las presiones para lograr el entreguismo de los medios. Uno de los golpes al diarismo que sigue estando presente y es referente de movimientos posteriores similares es el propinado al periódico Excelsior, dirigido entonces por don Julio Scherer. Fue en 1976 cuando se llevó a cabo este golpe con el fin de cambiar a todos los directivos del diario y así salieron el propio Scherer, Octavio Paz, quien tenía a su cargo el suplemento cultural denominado Revista Plural y muchos otros del equipo del reconocido periodista. Sin embargo, este tipo de acciones debería resultar reveladora para los gobiernos federales y estatales en turno, ya que a la desaparición de medios considerados incómodos, le sigue la creación de otros cuyos inicios se dan en medio de una fuerte propaganda y son exitosos en la medida en la cual representan la inconformidad y el criterio opositor de un buen número de ciudadanos. Dentro del camino de la censura se encuentra también el del control, el de la manipulación, y esto puede verse muy claramente en las acciones en contra de la Agencia de Información Gubernamental, de Notimex, en donde de nueva cuenta se recurre a la desaparición de sindicatos y la creación de agrupaciones a modo a fin de mantener un férreo control informativo e influir a través de la conservación del empleo en el criterio de los informadores. Es así que la censura institucionalizada continúa hasta el día de hoy y se ha incrementado hasta convertir nuestro país en el quinto más peligroso para ejercer el periodismo. Los despidos de informadores con décadas de experiencia ha sido una constante en los últimos 2 años. La expulsión de directores, de columnistas, de analistas, de cronistas, de conductores de informativos, de diarios y de televisión, suman más de una decena y son parte de este tipo de acuerdos publicitarios en los cuales se solicita la eliminación de periodistas a cambio de su permanencia en las listas de propaganda.
Desde 2012, México ha sido uno de los países más peligrosos en América Latina y el mundo para ejercer el periodismo. De hecho, las cifras de periodistas asesinados se comparan con las de países en los que hay una declaración de guerra. ¿Qué ha provocado que haya tantos periodistas asesinados en nuestro país? Hay varias razones. El crecimiento desmedido de la violencia y el combate al crimen organizado con una estrategia de militarización. La falta de medidas de protección efectivas y la impunidad en los delitos cometidos contra periodistas. La falta de medidas de prevención para evitar agresiones contra periodistas. La vida, la libertad personal y la libertad de expresión. El gobierno mexicano tiene la obligación de prevenir, proteger y garantizar el acceso a la justicia y reparar el daño. Pero en el contexto actual de violencia generalizada contra periodistas en México, la impunidad prevalece. De 2010 a 2018, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión ha iniciado 1.140 investigaciones, pero solo ha consignado 163 investigaciones y ha judicializado 23 carpetas de investigación. Es decir, solo 186 de las denuncias, que equivalen al 16.3% del total, han sido consignadas o judicializadas. De los delitos investigados por la Fiscalía Especial, 459 han sido por el delito de amenazas, 182 por abuso de autoridad, 94 han sido investigados por homicidio y 90 por robo. Sobre periodistas asesinados, la Fiscalía ha investigado 89 casos, pero solamente ha logrado una sentencia condenatoria. El castigo efectivo por este delito es 1.12%. Es decir, el 99.13% de las investigaciones que inicia la Fiscalía Especial por los delitos cometidos contra periodistas están impunes. Al no garantizarse la protección a periodistas y el ejercicio de su oficio, se vulnera la libertad de expresión, el derecho a una prensa libre y el acceso a la justicia. Las críticas hacia los editores no se han hecho esperar y los calificativos en donde se marca abiertamente la antipatía a las publicaciones siguen vigentes y ahora se extienden hacia las plataformas. Sigue estando en el nivel de los supuestos el triunfo de la libertad de prensa, el triunfo de la libertad de expresión ante esta censura, ya que siempre habrá alguien que quiera callar a otro. Resulta inadmisible que en los últimos 20 años, desde el año 2000, se registren más de 100 comunicadores asesinados y en los últimos 6 años más de 40 y cerca de 2.000 agresiones hacia periodistas, fotógrafos y reporteros. Lo calificado en el pasado reciente como benditas redes sociales ha cambiado radicalmente y se critica a las plataformas sobre las cuales llegaron a asentarse. La adquisición de los famosos ranchos, desde donde se ejerce la propaganda a través de esas redes, supera y por mucho las erogaciones hechas para hacer presente igual publicidad en los medios tradicionales. De las reacciones gubernamentales surgió la necesidad de que se establecieran y dieran a conocer normas impuestas por las empresas propietarias de estas plataformas. Tal es el caso de Facebook y Twitter. La primera, Facebook, detalló en el 2013 una versión de sus nuevas políticas, en donde marca prohibiciones de contenidos en donde se incite al odio, se promueva el terrorismo, el acoso o la vulneración de los derechos de autor, entre otros. Google marca límites a la exhibición de desnudos y no permite la propagación de pornografía. Instagram se ha unido a esta serie de prohibiciones en las cuales se incluyen amenazas a personas o llamados de organizaciones para llevar a cabo eventos violentos. Es prohibitivo halagar a grupos o a dirigentes ligados al terrorismo. Se solicita a los usuarios respetar los derechos de autor, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad. El Internet como lo conocemos está en riesgo. En México se acaba de aprobar una ley que discretamente nos lleva al baño. Se le abrió la puerta a la censura y además se criminaliza el derecho de usar y modificar libremente nuestros dispositivos.
En pocas palabras, la nueva Ley Federal del Derecho de Autor permite que cualquiera pueda borrar del internet los contenidos que no le gustan, alegando que viola sus derechos, pero sin la necesidad de presentar ninguna prueba. Esta medida se conoce popularmente como notificación y retirada. Según la ley, en el artículo 114, los proveedores de servicio de internet tienen la obligación expedita de borrar los contenidos que tengan un aviso de violación de derechos de autor. ¿Y qué necesita ese aviso? Nada. Cualquiera puede presentar un aviso para borrar un contenido, sin ninguna prueba de que efectivamente tenga los derechos de autor, sin acudir ante un juez, sin tener una orden, sin nada. Solamente señalándolo. Los riesgos de esta medida de notificación y retirada son evidentes, porque aunque sí puede proteger a los creadores de contenido, también le abre la puerta a que el gobierno, los políticos o las mismas empresas borren cualquier cosa que no les parezca. El riesgo, y lo hemos visto inclusive en México, en donde se ha usado la legislación estadounidense para bajar contenidos, es que se utilice esta información para censurar información de interés público, noticias, y afectar de la manera en la que nos comunicamos y nuestra cultura digital que hemos construido por años y que muchas veces depende de la utilización de fragmentos de obras protegidas, ¿no? Los memes, los videos, la crítica, la reseña, la participación en la vida cultural implica muchas veces usar fragmentos, ¿no? Y ahora quedará contentillo de cualquier persona que diga que tiene derechos de autor el poder bajar esos contenidos. Y además de la censura en internet, se presenta otra grave situación. En la misma ley, se acaba de aprobar la criminalización de los candados digitales. Los candados digitales son medidas que limitan lo que puedes hacer o no con tus dispositivos con el pretexto de que no hagas infracciones a los derechos de autor. Por ejemplo, estos son los candados que te impiden copiar el contenido de un DVD o grabar la pantalla cuando estás viendo Netflix. Sin embargo, existen razones legítimas para saltártelos, que ahora pueden traer penas de cárcel. Un ejemplo, con la nueva ley, perdemos el derecho a reparar o a desbloquear de manera independiente nuestro teléfono. Ahora, en México, esquivar ese candado puede incluir hasta 6 años en prisión. Los objetos que compramos son nuestros y podemos disponer de ellos de las maneras en las que nosotros queramos, ¿no? Y vale la pena mencionar que lo que se criminaliza no es para qué vas a usar, no es el acto posterior, sino el hecho de romper el candado. Es decir, reparar tu dispositivo es legal, modificarlo es legal. Usar un fragmento de un DVD o de una transmisión y publicarlo en internet es legal. Lo que se va a convertir en ilegal es romper un candado para generar ese fragmento, romper un candado para poder reparar el dispositivo, romper un candado para desbloquear tu teléfono. Es decir, el fin para el cual necesitamos romper candados no es ilegal. Mientras ves este video, la nueva Ley Federal del Derecho de Autor ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación y ya se puso en marcha. Oficialmente en México, se abrió la puerta a la censura en internet y a la criminalización de usar nuestros propios dispositivos. Darle vuelta atrás a esta reforma es complicado, pero muchas organizaciones ya empiezan a tramitar amparos en la búsqueda de que la Suprema Corte de Justicia escuche nuestras demandas por un México sin censura ni cambio. Otra consecuencia de la pandemia se vive en estas redes al reavivarse los ánimos de algunos gobiernos para ocultar información y con ello acentuar las debilidades democráticas de los estados. Así lo consideró el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al INAI, Javier Acuña. Esto fue al inaugurar los trabajos del seminario digital Pandemia, Democracia y Derechos Humanos en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. El derecho a la información no perturba, a pesar de que la noticia sea mala o negativa, porque desgraciadamente se refiere a una tragedia. La pandemia, sabemos todos, tiene consecuencias letales. Y por esa razón la noticia precisa y veraz es fundamental. No es cierto que como en otras épocas el control de la situación obligue o aconseje a los gobiernos a negar lo evidente. No hay licencia para maquillar información. La información debe ser nítida y veraz. El INAI es una institución que vela por el derecho a la verdad. En dicha sesión se analizaron las implicaciones del tratamiento de datos personales por parte de periodistas y medios de comunicación, así como el papel de las autoridades para proteger información de carácter personal en el contexto de la pandemia. Quizá los medios de comunicación siguen siendo el cuarto poder. Sin embargo, pues estos días están por terminar, pues la censura ya no es
por parte del gobierno nada más, sino de los propios medios informativos, conformando un medio de defensa de los intereses de las empresas creadas. El despido de decenas de informadores de todos los niveles y especialidades ha dado como resultado la expansión de información a través de Internet, la creación de un sinnúmero de páginas en las cuales, ya aparentemente sin la censura gubernamental ejercida a través de un tercero, de un patrón, se cuenta con información mucho más apegada a la realidad, a la verdad, a las vicisitudes de los ciudadanos, y así también se da voz a los inconformes. Aunque como se registra, tal reto informativo tiene su costo, y este se paga en vidas, con asesinatos cuyas investigaciones no llevan a la localización de los autores materiales, y menos aún de los intelectuales, culminando en el clásico lanzamiento de culpabilidad hacia la delincuencia organizada. Para la UNESCO, la libertad de prensa, sin ninguna duda, es un elemento central del derecho más amplio a la libertad de expresión, debido a que la prensa, en sus varias plataformas, juega un papel central al informar de forma contextualizada sobre los temas relevantes para todos los ciudadanos y ciudadanas, al agendar en debate público temas importantes para el desarrollo y la democracia. Sin embargo, ¿existe la libertad de prensa en México? México, patria de alguno de los cárteles de la droga más importantes, sigue siendo uno de los países más mortíferos del mundo para los medios de comunicación, ubicándose en el lugar 147 de 180 países evaluados por el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras en el 2018. Según este reporte, en nuestro país, si los periodistas cubren temas relacionados con la corrupción de las autoridades o del crimen organizado, padecen intimidaciones, agresiones e incluso pueden ser asesinados. Numerosos periodistas han desaparecido en todo el territorio nacional. Muchos otros se han visto obligados a exiliarse. Tan solo para marzo del 2019 ya habían sido asesinados 4 periodistas y varios más habían sufrido atentados. La Ciudad de México, Puebla y Morelos son los estados donde se han producido más agresiones a periodistas y reporteros, aun cuando estos no se encuentran entre las más violentas para la prensa en el país. En otras regiones afectadas por el crimen organizado, como Tamaulipas, Veracruz y Guerrero, también ocurren este tipo de agresiones. Pero en estas zonas, los periodistas, que a menudo se ven obligados a autocensurarse, no denuncian por temor a represalias, lo que genera la existencia de zonas grises donde ya no circula la información. En México, suele mencionarse la responsabilidad de los cárteles de la droga en los casos de desaparición, pero a menudo los allegados de las víctimas sospechan de la presunta implicación de funcionarios. Sin embargo, las denuncias e investigaciones se estancan. Como respuesta a esta crisis, el gobierno mexicano creó en el 2018 la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, con el objetivo de prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Pero esta medida no ha estado acompañada de ningún plan de acción estratégico concreto en el caso de los periodistas. Además, se aprobó el protocolo homologado para la investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión en el 2018. Los delitos cometidos contra periodistas, cuya cifra de impunidad asciende a 99.6%, ubica a México en los primeros lugares de violencia contra periodistas y medios de comunicación a escala mundial. Sin duda, la comunicación se ha abierto. Nos encontramos en una era en la cual es difícil ponerle freno total a la información, con la cual la mayoría de las ocasiones el gobierno sale muy mal parado. Podría considerarse, es esta una era en la cual les viene resultando muchísimo más difícil ocultar la verdad a través de la censura. Pero el otro lado de la moneda revela la facilidad existente para desinformar. Pese a todo ello, es una mayoría la que aún considera son benditas las redes sociales y la transformación informativa que va del papel a las ondas satelitales marcan sin duda el antes y el después de gobiernos que, en el caso de los de México, nunca parecen estar dispuestos a cambiar, de respetar las leyes en donde se enmarcan y se protegen las libertades, tanto de expresión como de prensa. Anabel Hernández, bienvenida a BOM, bienvenida al Global Media Forum y bueno, la ganadora, la
humildemente honrada a tu trabajo por ganar el Freedom of Speech Award, que es uno de los premios más importantes que da la Deutsche Welle. Hola, ¿qué tal? ¿Y qué significa el premio para vos? Bueno, gracias por la invitación y gracias por permitirme poder hablar de esta situación que se está viviendo en México y en el mundo, ¿no? Para mí este premio, este reconocimiento, no es un reconocimiento a mi persona, sino yo lo interpreto como un reconocimiento de la crisis humanitaria que estamos viviendo los periodistas en México desde al menos 12 años. Más de 125 periodistas han sido ejecutados en México a causa de su trabajo en este clima donde el gobierno y los carteles se han convertido en la misma cosa y donde ni el gobierno ni los carteles quieren que los periodistas informemos verazmente a la sociedad mexicana. Tan solo este año han sido asesinados 5 periodistas, uno al mes en esta nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hay que decirlo claramente, no ha hecho nada para tratar de revertir la tendencia de impunidad sobre estos homicidios de periodistas. Al contrario, parece que como el resto de sus antecesores, no le importa esta situación. ¿Por qué crees que no le importa? Él recién comienza, ha cumplido recién 6, vamos al séptimo mes de su gobierno. ¿Vos conocés los problemas estructurales de corrupción, violencia e impunidad que hay en México? Vos tenés que saber que en 6 meses no se logra un cambio en México. Bueno, sin duda alguna. El problema no es que uno puede esperar que un solo hombre pueda cambiar el país en 6 meses. De hecho, nadie se lo ha pedido. Nadie en su sano juicio podría pedírselo. Lo que sí se le podría pedir y exigir absolutamente es que cambie la dinámica de cómo han funcionado las instituciones durante un periodo muy largo de la historia reciente en México. Estamos hablando de instituciones totalmente corrompidas, penetradas por el crimen organizado, la Secretaría de Defensa Nacional, la Marina, la Policía Federal, las policías estatales. El problema es que este hombre, el presidente, en vez de dar primero, al tomar posesión, un diagnóstico a la gente del país, decir todas las cosas que están mal y entonces explicar cuál es el paso A, B, C, de para ir mejorando esta situación, trabaja totalmente en la opacidad y no explica a la gente cuál es su plan de gobierno. Ha creado, por ejemplo, esta Guardia Nacional, como si fuera esto, como lo está vendiendo, lo está ofreciendo a la sociedad mexicana, como si fuera la solución a los problemas de seguridad pública, que es el problema número uno en México, ¿no? Donde la población en general es víctima de secuestros, de extorsiones, de desapariciones forzadas, y él crea esta Guardia Nacional de Seguridad. Pero en esta Guardia Nacional de Seguridad la hace basada, fincada, en el poder del ejército mexicano, que desde que en el año 2006 salió a esta falsa guerra contra las drogas, quedó totalmente contaminado por los carteles de la droga y está probado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante investigaciones que ha hecho las Naciones Unidas, que ha sido un factor de violencia, corrupción y violación de derechos graves a los derechos humanos. La pregunta es, ¿por qué los políticos están aceptando eso? ¿Eso se tiene que pasar por el Senado, bueno, cambiar la Constitución? Bueno, parece que va a tener una mayoría. Bueno, él tiene un 80% de popularidad en México, lo cual es increíble. No lo quiero defender, quiero poner en contexto la situación en estos momentos con Andrés Manuel López Obrador en un periodo de 6 meses que, por más que sea bueno o malo, nadie quiere un ejército en la calle, por supuesto, pero ha hecho un ofrecimiento, lo cual en el último sexenio no se había escuchado nada sobre México. ¿En qué sentido? En el sentido de que durante el gobierno de López, durante el gobierno de Peña Nieto, él no ofrecía una solución para estos problemas. No, ¿cómo no? Sí. Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto ofrecieron la solución, y la solución era tener al ejército y a la Policía Federal en las calles, con otros esquemas, con otros nombres de instituciones, pero son exactamente el mismo esquema. El problema en México es que cada presidente que llega le cambia el nombre a las instituciones, pero no cambia las personas que trabajan en estas instituciones. El problema no es el nombre, el logotipo. El problema es quienes forman estas instituciones, y estas instituciones están formadas por funcionarios corruptos. Por ejemplo, sí, Felipe Calderón, su oferta, su propuesta es hacer esta guerra contra los carteles, que fue una cosa falsa, después podemos hablar sobre eso.
sacando al ejército a las calles. Y dijo, el ejército, porque las policías son corruptas, el ejército es nuestra solución para resolver la violencia y el crimen organizado. Cuando termina el gobierno, el sexenio de Felipe Calderón, se probó que esa solución no fue tal. Aumentó la violencia en las calles, sí. Aumentó los secuestros, desapariciones, y el ejército quedó corrompido por los carteles, porque esta convivencia cotidiana en el día a día en las calles genera que este tipo de instituciones sean contaminadas. Después, cuando llega Enrique Peña Nieto, ofrece, este plan no funcionó, destruyó lo que era la Secretaría de Seguridad Pública, cambió totalmente la ley, dijo, mi plan para solucionar esto es eliminar la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que la Secretaría de Gobernación vuelva a ser la institución que controle la seguridad pública de este país, porque la seguridad pública tiene que estar totalmente aunada con la política de gobierno. Esto fracasó. ¿Por qué? Porque todos estos nuevos planes se hicieron con la misma gente corrupta. Ahora este presidente está diciendo, mi plan es, todo lo demás no funcionó. Mi plan es crear la Guardia Nacional. Pero de todos modos lo está haciendo con la misma gente corrupta. Por eso yo te puedo augurar desde este momento, como lo hice en su momento en el gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, esta no es la estrategia que va a funcionar. Te voy a hacer una pregunta. ¿Vos crees que es un problema estructural que el actual presidente no puede cambiar? ¿O crees que sabe y lo deja pasar, trabajar con la misma gente que está tan corrupta? A mí realmente no me gusta hacer especulaciones. Yo no puedo meterme en la cabeza de Andrés Manuel López Obrador y saber si sabe o no sabe. Lo que me queda claro es que si lo sabe, debe decirlo a la opinión pública, debe hacer un diagnóstico transparente y debe explicar por qué, si sabe que el ejército está corrompido por los carteles, ¿por qué le está dando mucho más poder al ejército mexicano? ¿Cuáles son sus metas? Hasta este momento, como todo gobierno, está sujeto a un plan de gobierno y al cumplimiento de ciertas metas. Y en base a este plan de gobierno y al cumplimiento de ciertas metas, la gente puede evaluar si su gobierno ha sido exitoso o no. O sea, prometió A, está A. Prometió B, está B. Pero si no hay unas metas específicas, ¿cómo la gente puede evaluar? Por ejemplo, a inicios de este gobierno, en los primeros meses, se detonó la violencia. Había más muertos incluso que en el peor año de Enrique Peña Nieto, y eso ya es decir bastante. Cuando la gente, los periodistas empezaron a preguntar, él primero quiso ocultar esa información. Dijo, no, esto no es así, va a la baja. Estaban las propias estadísticas del gobierno que decían otra cosa. Finalmente tuvo que reconocer, ah, sí, pero ahora vamos a hacer un nuevo plan. Estamos hablando que en realidad el plan de este gobierno es que no hay plan, no se ve cuál es el plan y no hay metas específicas. Ok, podemos entender que no es posible resolver este problema inmediatamente, pero debe haber al menos una meta específica. Con todas tus investigaciones como periodista, con todos los libros que has escrito sobre la criminalidad en México, si tenés 5 minutos para hablar con Andrés Manuel López Obrador, ¿qué le sugerirías, dónde tendría que empezar, Anabel? Una limpieza profunda a las instituciones de México. Voy a publicar ahora en noviembre un nuevo libro. Un nuevo libro que habla del funcionamiento interno del cártel de Sinaloa, que es el cártel más importante de México y ahora se ha convertido prácticamente en el cártel más poderoso del mundo. Tiene presencia en todo el mundo. He podido obtener documentos desde dentro del cártel, voces desde dentro del cártel, que hablan específicamente, de manera directa, de cómo trabaja. Yo solo diré una pequeña frase que la dice un capo importante que está en mi libro, que estará en mi libro, donde dice que en México no hay funcionarios públicos, no existen, no conozco ninguno que no acepte dinero de los carteles. Ante esta situación, lo que el gobierno debe de hacer es primero extirpar a todos estos tumores que tiene el sistema mexicano, extirparlos, meterlos en la cárcel, no digo solo despedirlos, sino meterlos a la cárcel, hacer procesos judiciales contra todos estos corruptos expresidentes, generales, secretarios de Estado, que han vendido al país
los carteles de la droga, meterlos en la cárcel, nada de que amnistía y amor y paz para todos, debe de haber la ley, porque la ley tiene esa utilidad, la ley prevé la delincuencia. En un país con un 90% de impunidad, ¿cómo puede funcionar la ley? ¿Cómo que cómo puede funcionar? Para eso está el presidente de la República, para hacer todas las políticas públicas que hagan que la ley funcione.